human! Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Empezamos bien. Coja, China y Cholaca. Un ladrón, ¿no? Parece que es un ladrón, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? Por favor, ¿qué coño es eso? ¿Qué coño lleva eso qué es? ¿Una peluca? ¿Por qué tiene un montón de pelo delante de la cara? Empieza como el culo, ¿eh? ¿Y este por qué lleva un casco de bombero? No, un bombero, no, un ladrón. La panadera, está la panadera. Pero bueno, ¿qué es lo que digo? El juego original, al menos, se planteaba en serio lo que estaba pasando. Pero bueno. Bueno. Joder, macho. Estos son los personajes. No hay ninguno normal. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my with Jackie. This'll do. Esta acá es la ninfómana. También hay que incluir ninfómana. Que es la que le gusta a los niños chiquitos. A ver, una pederasta, un drogata y el avión que está lleno de idiotas. Eso es muy bien, muy bien. Espérate, que a lo mejor es peligro, a lo mejor es un mensaje político. Se lo han cargado, ¿no? A lo mejor no, no los protagonistas otro. Este el protagonista. Lo prefiero, a los idiotas que no me han presentado. Pues vaya tela, El bombero torero, al más normal. Elige con quién abrirte camino a través de los diablos. ¿De los diablos? Vamos a ver, no son zombies. ¿Con quién? A ver. Jacob. Salvajismo. Recibe un aumento menor de... Es que me da totalmente igual. Mientras no sea una paradera... Esta no, es horrible. Este... Los diablos. Riam. Este parece el más normal. Dentro de los idiotas, el más normal de los idiotas. Esta quiero matarla. Ya, esta espero que muera pronto. Vamos, no quiero salvar a nadie. Todos quiero que mueran. Solamente este parece el más normal, que parece como el cobardica o algo parecido a las que dice. Ryan recibe un aumento moderado de la fuerza al bloquear, esquivar un ataque. Ryan recupera salud cada vez que tumba un zombie. Agilidad, voy a coger el pedazo, pero bueno, da igual. El que parece más normal, el que es blanquito, es más gilipollas. No, ellos dicen que son más gilipollas, pero yo creo que los otros lo superan. Aunque la verdad, yo te voy a decir, ¿por qué voy a jugar en desventaja? Va a coger a Lenny Krabi. ¿No? Un poco capullín. Resiliencia, ¿qué cojones? ¿Qué coño es eso de resiliencia aquí? Salud máxima, agilidad, daño crítica. ¿Qué coño es eso de resiliencia? Espérate, que seguro que las tías, las paraderas son muy resilientes. O sea que podrán reutilizar las cosas, ¿no? Resiliencia que tiene uno. Que vaya tela, Crowell. Vaya futuro de mierda que van a tener. Bueno, pues si este tiene resiliencia, menos resiliencia. Venga, vamos a coger a Jacob. Un negro con nombre judío. Interesante, muy interesante.
Iba a coger a Ryan, pero bueno. Yo creo que nadie se puede curar de eso, ¿eh? Empezamos como el culo, ¿eh? Espero que el juego sea súper divertido, porque... El vuelo de los malditos. L para moverte y R para mirar. Yo no creo que te puedas curar con eso, ¿eh? O sea, te atraviesa un puñetero hierro el torso, te pinchas con un poco de, yo qué sé, de qué. Sal enseguida. Ahora, yo no creo... Una tirita elite. Bueno, viendo el panorama de personaje. Otros survivors. Busca otro superviviente o sobreviviente, ¿no? También te estaría bien dicho. Oh, hi. Hostia, eso parece un zombie, ¿no? A ver, puñet. Sí, thanks. No a good sign. Oh my days. Time to tool up if I'm to get through that. Se queda muñeco, muñeco. Pero con la boca abierta, ¿por qué? Indecente. Es que van provocando, Crowell. I feel compelled to keep this stuff. Luego me dice que debo de guardar esto. Just in case. Al principio no me gustó mucho, la verdad. Parece genérico. Hoy en día esto parece genérico ya. Dice una linterna y cuando va a encontrar nosotros una linterna. Está vivo. Oh, muy muerto no parece, ¿no? No, gráficamente no está mal para ser PlayStation 4. Oh. Tampoco hay que pedirle mucho más. Dice pulsa R3 para empujar. Será para dar una, para dar una patada. A ver, puedo saltar ya. O sea, me atraviesa el torso. Eso. Nadie tiene nada, ni un duro, ni una peseta, ni un euro, ni un dólar, ni un doblón, ni un peso mexicano, nada. Pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no hay nada aquí que recoger. Se va a explotar, ¿eh? Y acaba de guardar, o sea, esto me va, creo que es por aquí, ¿no?
Bueno, perdido lo copio de la guerra del mundo. ¿No? 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 ¿O sí? Pues la guerra de los mundos no se tragaba cuando iban a casa de los abuelos. Esquiva las llamas. ¿Por qué? No. Ah, vale, que tengo que ir por la derecha, vale. Ahora mejor. Todo desenfoque de mierda. Desenfoque no será que juntas por culo. No lo necesito, porque ni mi capturadora lo va a pillar. Ni mi monitor donde yo estoy viéndolo. Yo estoy jugando en HDR. El HDR es un espectro de colores más amplio. Entonces, si no es compatible con tu televisor, pues normalmente lo que hace es que se vea un poco raro. ¿Voy a saltar por aquí arriba o qué? Ahí llaman, ¿no? Sigue, los supervivientes están cerca. Entonces, normalmente, si tú lo activas y tenés no lo compatible, pues se verá como el culo. Raro, porque te faltan colores. Y el televisor no lo interpreta. Y como todos los televisores, quiera o no quiera, son digitales. Pero bueno, son charraditas. Almost home. Will you stop firing those bloody flares? What? Stop firing those flares. We've only got a few left. We should save them. Oh, for God's sake. Mike, what was that? There's something in the plane. Stay back. Curación, recogido botiquín. Pulsa abajo para usarlo cuando tengas poca salud. Tengo poca salud. Todavía tendré. ¿Tendré alguna clase de dolorcillo, no? Tú, caza. Coño, ¿y no podíamos ser uno de estos personajes? Estos personajes parecen más normales. Bueno, esa no. Con los tacones, no. Ponte... Macariño, siento lo de Robert. Mira, un calzonazo. ¿Por qué? Que todo culpa suya, puto egoísta. ¿Quieres mover el culo y buscarme unos zapatos? Hermano, te sangra la oída. Este mola, este es Putin, ¿no? Me están sangrando la oída. Bien, ¿qué hacemos? ¿Poner cara de saber más? People, this is Emma Jaunt. Nice. Es Emma. Ya sabrá la famosa que es ganadora de un premio Romero. De Romero. Tenemos que llevarla a casa. What's this? Careful. Señor. Hello. Sí, eso no falla, ¿eh? Menos mal. Mi mujer, hostia, pues la mujer no creo yo que. Bien. Oh dear. A ver. La mujer. She's hanging no. In there, but weak. Está regulera. Come on, there's no me in team. Michael, help. Tía, el ruso, ¿por qué no podemos ser ruso? Bueno, ese que tiene pinta de ruso. It's too heavy. Se ve demasiado. I think they're getting closer. ¿Por qué no podemos ser ruso? No, vale, me quedo con Lenny Kravitz, ya está. Lenny Kravitz se ha tirado lo que no os podáis imaginar, así que bueno. La idea de que es Lenny Kravitz. Okay, Michael, if you're sure. Hola, Michael, si lo tenés claro.
Here is my address. Aquí tiene mi dirección, por si cambia de idea. Buena suerte. Good luck. Keep it chill. Llamaré al ejército. Enviaré ayuda. Hey, are you Emmett Trant? Típico de LA. Los Ángeles, qué sitio. Vale, poner Los Ángeles, no los diablos. Another survivor. Looks sobreviviente, parece mareado. ¿Cansado? No, no, la vamos a matar con todo lo gordo. Hello? Hey! Mate! Date la vuelta, que le dé. Coño, de redado, me cago en la más cena. ¿Cuántos botones quedan aquí? De redado. Hostia, el sistema este no me gusta nada, ¿eh? Venga ya. ¿Eh? Vale, ahora que controle. Vale. Uy, qué fácil, ¿no? Hostia, ¿ya no tengo arma? Necesito algo mejor. No, pero cualquier cosa va bien. La vamos a buscar por aquí. Seguro que por aquí no hay un arma. Hay un arma. A ver, ¿cómo se coge esto? Ahí. Que no haya mucho adentro de estos pantorrones. Quien se mueve, había excusa. Toma. ¿Dónde está esto? Un cuidadito, que no quiero empezar a morir. ¿Cómo estoy de salud? ¿Dónde está la salud? No sé cuál es mi salud. ¿Dónde está la salud? Ahí arriba, ¿no? Ahí arriba lo quiero. Vale, ahora. ¡Hostia! Ah, toma gente. ¿Y más gente? Pues me lo has cargado todo, ¿eh? Bueno, el control... ¿Qué? ¿No puedo guardarlo? Ha dicho que lo mata todo. Hay más gente, ahí está. Ya tengo eso. Ya puedo reventarle las cabezas. Puedo reventar cabezas. Puedo reventar cabezas. No sé si eso es muy real, ¿eh? Un cráneo no... Bueno, pero hay que matarlo, ¿no? Chenique. Hay varios cheniques por aquí, pero... Vamos a ver, los cheniques oficiales son los que van motorizados. ¿Hay más? Joshua. Wow. Ah, que hay otro ahí. Hostia, no, 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 yo quiero... ¿Dónde está? ¿No me sirve? ¿A qué se refiere? Espérate, que no me he enterado, que estaba ahí intentando buscar el arma. Está partido, ¿no? Me parece bien. Mira, aquí hay más cosas guays. Un momento. ¿Y la arma que tengo yo? Esto parece guay, ¿no?
Pero he perdido la maza esa gigante. Come on, Jay, just lob a weapon at it. Que le lanzo un arma aquí. Ah, este. ¿A qué le voy a lanzar un arma a nadie? No veo a nadie más, ¿no? Hay alguien más por ahí. Podría lanzarle algo para tirarlo. A ver, ¿a qué? ¿A quién? ¿A quién tengo que lanzar? ¿Qué? ¿A eso? Esa masa de goma ardiente. Ahora no sé qué. Vale, quiero. Quiero mi tubería, la tubería está guay. Debería empezar a llevar la cuenta. Espera. Va todo bien. Está empatado lo suyo. Está fatal. Come on, Jay. Eso de fumar. Claro que es de fumar. Dios mío. ¿Cómo coño ha pasado esto? No tenía que acabar así. Oye, tenía su alida. Nos encontramos con un responsable. Qué niño febril. Está un mazo. Dale fuerte. Venga, es agua, un sorbito. ¡Ay, madre! ¿Pero de sangre, sangre pitufa o qué? Pero macho, me ha matado unos cuantos zombies. A ver, es un muerto. ¿Con eso ya se mata? ¿Con un tacón en el ojo? Transformado, ¿eh? Bueno, menos mal que estos zombies no son corredores. 66 Alpine Drive. Es que no sea muy grande hacia tú. Métete un chute de eso. Pero no me gusta nada, ¿eh? Pues lo chulo que podría haber estado en principio, o sea, con los, yo creo que es más sencillo. Joder, el primer juego te lo hacía muy guay, muy inmersivo. Ibas de vacaciones a un hotel, cogías una borrachera cuando te despertabas, sabía el día la más grande. Y luego ya te iban contando cosas. Más de 30. A ver. Esto me recuerda un poco a. A la película de Zombieland, ¿no? Cuando iban a visitar la mansión de Bill Murray. A ver, cartita. Mapa de la estrella. Muy rico. Pero puedo mirarlo. Dice, puedes marcar puntos de ruta sobre iconos con la X. También aparecerán en tu grupo. ¿Cómo hacer? ¿Y dónde estoy? Estoy ahí, ¿no? Se supone que estoy ahí, ¿no? ¿Quién es? Has puesto actores reales, eso hubiese sido un flipe, ¿eh? ¿Mina? Eso hubiese estado chulo. Coger y meter actores reales a las mansiones. No, no a las dos, sino como el Zombieland. O que aparezca Bill Murray. Tengo yo que hacer algo aquí. No hacer nada, ¿no? Lo que yo no veo es dónde estoy yo. Ahí hay una especie de marca, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué no? Aquí. Sí, pero es que no se veía. Un follón aquí de cositas. Vale, pues primero vamos a inspeccionar esto. Ya marcaré yo algún objetivo, ¿no?
70 Alpine Drive. I can cut through this place, nab some bits and bobs, and roll out the other side to Emma's place. Vale, pero no me tenemos por aquí, ¿no? Vale, le meto este. Toma, cabrón. Toma, a ver. Oh, este juego es muy inclusivo. Toma. ¿Por qué le tiembla la cabeza? Me tiene miedo. God damn it. No puedo abrir. Ah. Breaker missing. Falta automático. A ver si lo tiene este por aquí. A ver. No, tío. No es nada. No, es inclusivo. A ver, tú lo estás mirando mal. Es por inclusivo. No podemos registrar los cubos de basura. Qué decepción, ¿vale? Por inclusión. Aquí se merecen todos golpes. Have a nose around in here. Lo original creo que tampoco estaba hablando. Bueno, a lo que te digo, ¿no? Falta esa la inmersión. No me acuerdo si el original estaba doblado, pero cualquier cosita cuando se doblaba. Yo recuerdo juegos de coches doblados. Juegos de coches que no era necesario. Incluso de aviones. Claro, y encima eso, que el poquito esfuerzo que hacen ya por... O sea, yo... Si quieres, meterte en mi cultura. Si no, yo no te voy... Entonces, claro, se ve que la intención es... Mira, que lo hacen por... Meter el automático. Just a ticket. Puedo soltarlo. R2 para atacar con un automático. De fontanero. Ooh, a pipe wrench. Come here, beautiful. No se puede abrir. Yo no sé, un segundo. Y el tema de la arma. Mochila. A ver, el nivel de este arma. Toca machete de rastros. Potencia 15. Toca leño quemado tiene 30. La llave fontanero 44. Leño quemado. Soltar. L3. Machete de rastros. Martillo, y este martillo está medio reventado. Me voy a quedar con el martillo. A ver si lo puedo arreglar. Vamos a dejar ahí. Un momento, y mochil. Que tengo una mochil. Aparte del arma. Objetos lanzables, no tengo ninguno. Consumible, tengo dos. Yes. ¿Esto puede construir algo? Inspeccionar. Yo para qué quiero inspeccionar esto. ¿Cuántas? Zonas industriales. Pero... Creo que no me líe mucho la cabeza con la tontería de... ir a sitios a por ingredientes absurdos. Llave, no tengo llave, consumible. Ya me quedo aquí. A ver, eso no lo quiero. Coño, hay alguien. ¿Has oído algo? ¿Eso qué es? Retazo. Quiero esto, quiero esto. A ver, ¿y la tubería? ¿Cuánto es la tubería? 15 nada más. Bueno, pues nos vamos con la llave. Hay algo más por aquí.
nos han molestado ni darle nombre. Ah, se supone que con esto puedo atacar, ¿no? Vamos a correr un poco. Este no se va a levantar, le da con todos los gordos. Job's a good one. Esquivar. ¿Cómo era? Lee uno en una dirección. Ah, vale. Hostia, ya me he golpeado con esto. ¿Este me lo he cargado o no? Oye, no tiene nada. No se las puede sacar. La pinta de la proteína. Bien. ¿Algo más? ¿Hay algo en el juego como que le faltan frames? A ver, no sé. No, noto que le falta cuando le pego paritones, pero bueno. Será. A lo mejor que... Toma. Maldito... Parrona. ¿Quién viene? Vale. Dios. ¿Hay alguien más? Hostia, no tenía que haber gastado la de esa. Ya, coño. Como rico. Al girar me da sensación eso de que le falta fuerza. Le falta fuerza, no tiene esta barrita ni nada. Bueno, la linterna no se ve. Yo, anybody home? Oh, bad juju. Verulo. Algo al máximo. Y no me puedo llevar eso en la... Vamos a reformar la casa. Que ya que estamos aquí. No me puedo llevar la barrita. Hombre, pero si son los documentos del Barça. Ahí están todos los informes. De... La pareja Negreira. Puerta pues estará, pero la colita está arriba. ¿Puedo tocar el piano? Wow. Lock from the other side. Magnetic locks. Fancy or foolery? Vale. Experiment concludes that maglocks are foolery. Ah.
tú, pero qué pasa. Este no se cae nunca. Ya pues le tiran en toda la cabeza. Le tiran en toda la cabeza. Y en el original, cuando le daba, bueno, en el primero. Cuando le daba en la cabeza. Le quitaba bastante. A ver, enciende. Hostia, pues no tengo ya más botiquines. Lo he usado. Lo he malgastado. A ver, este que lleva. This isn't the mental picture I had of a paddock. Esta es la imagen mental que tenía en una habitación del paddock. Soy servidores, ¿no? Gran servidor. Ahora me ha gastando. Sí, a ver, ¿no se abre? ¿No se abre eso, en serio? Bueno, el principio, lo que es la premisa, no me gustó una mierda. O sea, lo del viaje en avión, los cuatro chulacos estos de mierda que nos ponen. Pero por ahora el juego, bueno, se ciñe a lo que fue la primera parte. Hacemos caca. Coño, que tiene. Y esto, hostia, esto es muy asqueroso, ¿eh? Yo no, a mí no me gusta la tendencia esta a dejar sin. O sea, esto es cosa de los asiáticos, ¿no? Que están acostumbrados a eso. ¿Eso qué es? ¿Qué es? La última actualización de Colt. ¿Eso qué es? Diario descubierto. A ver, ¿esto qué es? La última actuación de Colt. Fuente de ensayo de Colt Swanson. Interferencia rasgada de guitarra. Un momento, ¿no se puede oír? Leerlo. No han grabado. Habilidades. A ver. Nuevas destrezas. ¿Eso qué es? Esquivar. Habilidades innatas. Salvajismo y ganancia. Ah, lo del salvajismo es lo de poder pisar las cabezas. Vale, pero esto, ¿qué? ¿Que lo puedo mejorar o qué? Vale, pero no puedo comprar cosas nuevas. No hay un árbol, ¿no? O sea, las cartas las conseguimos y ya está. Ya te dan piezas. A ver, ahí piezas y pone algo. No puedo construir nada. Ya. Tarjeta de acceso a la mansión de Swanson. Vamos a la. Aún la leche, me he equivocado de botón. Hay algo ahí. Y esto estaba aislado del otro. O sea, no puedo quitar esto. No. Un momento, ¿puedo pulsarlo? No, no se puede usar. Hay que abrir. Es que la primera parte estaba ambientada, un mapa, ¿eh? Vamos a dar una oportunidad también esta versión, a lo que sea, a lo mejor es peor que la de PlayStation 5 o la de PC. Sí. Paso.
Claro, pero por... Claro, porque... Porque lo que te comento yo, que la premisa inicial estaba muy bien, era muy inmersiva y todo tenía sentido. Gente viene aquí y parece que... Dice, algunas puertas están cerradas, encuentra la llave, ya la tengo, vaya. Just nip through, out the garden gate, and Emma should be on the same street. Al principio, aquel, el principio de Ada Island es muy chulo, o sea, muy inmersivo todo. O sea, te mete en la historia de lleno y encima te mete como presión. En un mundo apocalíptico. Y tampoco un mundo apocalíptico, sino en una situación chula. Dios, la luz esta no ilumina una mierda. Se supone que han pasado horas, ¿no? ¿Qué coño es eso? ¿Qué la ha liado? ¡Hostia! Ya sé. Esto que era discográfica de traperos de mierda, fíjate. Coño, me han mandado esquivando. Ya, pues ya no tengo. Ya no tengo. Ya no tengo arma. Y yo para abrir el día de arma. ¡Hostia! ¿Qué bebidas? Si ya no hay bebidas, ¿no? ¿Quedaba alguna? Creo que no, ¿no? No hay bebida aquí. Me van a atrapar aquí. Ahora, 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 cojo ya. Hostia. Bueno, pero no pasa nada, porque supongo yo que reviviré por aquí. Al tiempo ya. A ver dónde estamos. Así tengo las cosas. No me entiendo. ¡Hostia! Bueno, ahora vivió justo donde... No importa si te matan en este juego, lo de aquí lo que más dolía era que a veces tenías que reiniciar. Porque aquí aparece donde le da la gana al juego. Ahora aquí seguramente ha grabado hace poco. Vamos a dejar eso ahí. Bueno. Este tiene algo, ¿no? Tienen algo, esto no tiene nada. Pues hay que tener cuidadito con... Con la alarma y todo. Está ahí para romperlo, ¿no?
Nada, una especie de obra de arte, ya está. Hay que tener cuidado con eso. Cerrado. Se abre por el otro lado. Se podrían abrir los cajones y todo eso, ¿no? Yo recuerdo que el primero te agobiaba. Te agobiaba la cantidad de cosas que había por coger. Había algo. Eso. Aerosol. Esto será para hacer lanzallamas o cualquier torreta de eso. Pero gráficamente va un poco tieso. Será porque es la versión de PlayStation 4, pero va un poco tiesete. No sé si es porque a lo mejor ahora después viene una cantidad inmensa de mapeado. Podría ser. Pero gráficamente no. Demasiado espectacular. Bueno, está bien, por ahora está bien. Y no se va toda la mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy. ¿Cómo que ha dicho? Joder, no he visto bien qué ponía. Coño, el leño quemado tiene más potencia que los demás. A ver si conseguimos mejores armas porque vaya. Hay algo más aquí. He dejado ahí tornillo. Ferretería. Bueno, por ahora hay que darle una oportunidad, pero bueno. Tampoco vamos ahí directamente a cargarnos los jarrón. Habrá que. Hay un zombie culturizado. Mira, por aquí. ¿La escalera dónde? Vamos a subir por aquí. ¡Ahora! ¡Lol! ¡Lol! Casa, ¿eh? Pero y esto de las duchas, a mí esto no me mola, ¿eh? Las duchas estas rarunas, ahí en medio. Eso lo he visto ya por ahí. Una lata energética, ¿cómo estoy de salud? ¿Por qué no puedo ver mi salud? Pues. A ver. Ya, pero no quería entrar todavía. Porque tengo que romper el cristal. Y allí hay como. Una especie de equipo energético o algo parecido. Un generador de energía. He muerto ahí. Tengo que llegar donde Emma. Hay ayuda. Vale, vale. No me puedo entretener mucho, ¿no? Oh, a present for me.
Lo que. Pero esto va a tener 44. Pero se está muriendo y dice chorrada, espérate, no vamos a saltar este. Es más potente que este. Vamos a coger. Y vamos a ir cogiendo el de 44. Ahí hay uno. Dos. Hay más por aquí. No, me quiero cargar esto. Hay otro, ¿no? Son brazos. No hay nadie. Raqueta este. Han pillado. ¿Qué podrían haberlo hecho? Que nos bajamos del avión y se lía la mundial en el aeropuerto, por ejemplo. Este es un comienzo guay. Que fuera ahora, ¿no? Cuando pasan las cosas. Lo que ya pasa un tiempecillo y. Hostia, ¿qué pasa? Estoy muriendo, ¿no? Vale, tenemos que irnos de aquí. Vámonos de aquí. Tenemos que irnos. La vamos ahí. ¿No puedo? Hostia, no puedo pasar al otro lado. A ver si es que necesito alguna llave, ¿no? Vale, pues venga, vamos a enfrentarnos a lo de la pista. A ver, otra cosa que no veo es el aguante. El cansancio. O la estamina. Vale, por aquí ni nadie, ¿no? Even I know electricity and water and a good mix. Por toda la ciudad. No, no me fue de idea de prender el teléfono. ¿Y dónde está? Se supone que me puede haber cargado a estos desde aquí, pero... Ah, bueno. Tendría que haberlo traído al agua, pero... A ver, yo soy así. ¿Ya? Soy. Ya, vamos a buscar si hay por ahí bebida energética. Arriba, ¿no? Arriba había, ¿no? Arriba. Corre, corre. Por aquí había bebida energética, ¿no? Por aquí. Había algo más por aquí, había un poco más de bebida por aquí. Esto no lo he investigado, ¿no? Ah, no, que esto es para bajar por el otro lado. Bueno, venga, vamos a cargarnos a los zombies hasta donde estoy. ¡Hostia! Me cago un poco mal. ¡Hola! ¡Hola! Pero estos están muy frascos, ¿no? Esperaba yo a esto.
bala. Mira, son un botiquín, coño, no sé. Se lo pillo. Hostia, no, no puede ser. Pero supongo yo que me van a revivir aquí, en esta zona. Dentro de nuevo. Ahora que estoy fuera de la casa. Estoy fuera de la casa, pero. ¿Dónde estoy? Fuera de la casa, pero se queda tal y como yo lo he dejado. Eso están ahí arriba. Ah, no. Ah, no, sí. Y dentro de la piscina. Toma, cabrón. Tú lo vas a apagar. Qué espalda tiene, ¿no? Vamos a ir con más cuidado. Aquí, ¿no? ¿Qué hace tan forma? La corriente, pero... ¿Dónde está ahí? Pero ya está, ¿no? No se muere. Aún así, esto es regulero, ¿eh? A buscar, hay alguien más por aquí. A ver si hay bebida refrescante. Hay alguien por ahí. ¿Se han muerto o no? Arriba hay un botiquín, creo. No se muere. No se muere. Voy a dar la vuelta, a ver si puedo. A ver si está el botiquín arriba. Salto, ahí. Hostia, esta es la que me mataba antes, ¿no? Ah, toma viento. Pero esto está muy fresquito, ¿eh? Esto está reciente. ¿Ha soltado algo? Barrita de proteína. Bueno, pues la dejamos ahí para luego. Se ha muerto. Ese no se ha muerto, ¿no? No entiendo. ¿Por qué no se muere? Bueno, venga, vamos a seguir investigando. Aunque arriba a lo mejor está. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Me ha dado calambre o algo? Ah, que hay un cable ahí en el suelo, me cago en todo. Mira, esta es el botiquín. Tiene que estar por aquí, ¿no? Si estaba aquí la bebida. Bueno, me lo llevo ese. Vamos a ver por aquí. Venga, vamos a intentar. Y por cierto, ¿grabo cuando me dé la gana o cómo es?
¿Será que se graba de forma automática? Vale. Sí, ahora bajamos. Vamos a investigar aquí arriba. Como ya llevo un botiquín. Oh, como me gustan las estatuas tetudas. Me encantan las estatuas tetudas. A ver. Bueno, este estaba bien. Está regular, pero. Se podía bajar así. Vamos a coger. ¿Cuánto el taco de villa? 30, vaya mierda. Vamos a seguir investigando. Es más despacito porque voy tan corriendo. A ver esto. Se podrá usar. Hay algo ahí, una bebida, ¿no? Vale. No sé, yo le doy a esto suelto. No. La máquina expandadora no suelta. Este tiene un 1-2. Parece que le cuesta mover la arma. Este, la mueve como si fuese la puede pillarse. Pesa nada, pero fíjate tú cómo lo mueve. Así que pesa 5 kilos. Madre mía. A ver, oh, qué física tan interesante. Me han pegado un mordisquillo, así que me voy a beber la cosa de esta. Igual lo tenían bien montado, eh. Hay alguien ahí. Pega chupa. ¿Y el vino? ¿No da salud? Dinero, 135. Otro botiquín. Perfecto. Están los botiquín. Están botiquineando. Vale, por aquí. No queda claro, pero yo creo que han pasado 24 horas, ¿no? Desde... EJ. Emma Jones. Sí, Emma Jones. Esa es su casa. A la izquierda, no a la derecha. Ahí está abierto. Pero antes de ahí no vamos a investigar. Vale. Bajamos, quitamos la batería. Tío, está vivo esto. Ya, pero bueno. Qué bárbaro, ¿no? Venga, vamos a ir gastando la... Ah, pero que me quedo con el trocito. ¿Yo para qué quiero el trocito? No entiendo. Y se me revienta. Por aquí había bebida. Investiga bien. Esto no lo habíamos visto, pero bueno. Es que le cuesta mover un taco. Es tan chulo este. ¿Esto qué es? Aquella barrita.
¿Cómo va? La cerilla también. Es lo que. ¿Ves la diferencia entre el esfuerzo que pusieron de las sofás? Que cada vez que entrara a cualquier clase de hogar, casa o local, viera que había pasado algo, ¿no? De aquí, por ejemplo, esta escena. Creo que con el pedazo de casa que tienen, aquí en... ¿Qué pasó? No ha hablado. Un esfuerzo de... A las tías estas las han puesto muy fuertes, ¿no? Y luego otra cosa que yo creo. Se han gorilado. Otra cosa que también creo que le falta es el tema de que. Ah, vale, que sí que lo tiene. Perdón. O sea que pensaba que no tenía el golpe este, ¿no? Que si tú lo dejabas pulsado, hacía un golpe fuerte. Tengo otro tema. No pasa nada, que dar una oportunidad al juego, no se puede criticar tanto. De Ada Island también le cuesta un poco arrancar. El primero. Lo que pasa es que el primero yo creo que tarda más. Ya por lo que comento, por la premisa. Chao. Cooking my fucking brain. Vale. No sé yo si debería de investigar más. Ya tendremos más oportunidad, ¿no? ¿Esto qué es? De investigar más. Qué bien montado tenía la casa, ¿eh? Ahora, lo mismo no hace falta algo. I remember a time when you could just leave the front door open. Nota en la puerta de atrás. Abre. Contra, ya se podría abrir lo que he cogido, ¿no? Automáticamente. He arreglado la puerta para que cierre bien otra vez. Ahora debería ser segura. Tuve que cambiar el código. Lo he dejado escrito en la cocina. Si necesita algo, llama a la puerta de al lado. Fíjate. En la cocina, vale. Muy bien. Vamos a la cocina. Acabamos de pasar por la cocina, ¿no? ¿Por aquí puedo entrar? ¿Cómo ir a protegerse? Este es para pegarse. ¿Y cómo me protegía? Antes me la he puesto. Vale, vale. Vea que hay cosas. Caja de fusible. Bueno, me está marcando dónde está el número, pero... Vamos a coger... A ver si encontramos la fusible. What's of interest around here then? Boom. Hey,
This is a nice kitchen. Vale, venga, vámonos a casa de Emma, vamos a continuar la historia. Y ahí parece que hay cosas guay. Supongo yo que luego podremos echar un vistazo. Jacob, bruv. From the crash. Oh, okay. Come in. Ah, el cartonazo no era tan tonto. I need to drive the big white bus. Get in! It's crazy, it's everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Museo. Ew, is that? Had a bit of a man at the office, darling. Muerto, crudo. Get away from this house, you fool. Ray, what are you devil? Joey, give me the gun. No! You have been beaten. You will turn. Yeah, una. No, I've seen it now. Get away from it. They were at the crash. I invited them. Just give estaba me el siguiente. No! Dame la pistola. No en mi casa. In my house. En la casa vista. You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home. You. Ah, que la madre de él. Well, I'm back now, and you are still my housekeeper. Ah, que su criada, se la cabrón. We all happy now? Why is it gin in? And cranberry? Emma, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means we'll turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not my job description. Oh, God. Are they turning? Oh, we're gonna be sick. Shoot them! Bueno, bueno. Es lo que digo, si yo no me voy a poner a leer todos los subtítulos estos que van a la velocidad del rayo. Pero lo podría haber doblado. No sé yo qué sobrecoste tendría. Say something. Was I shot? Di algo. ¿Me han disparado? Michael fainted. Michael and the gun went se desmayó y se disparó la pistola. Fucking idiot almost hit me. El puto inútil had to take advantage. Y tenía que aprovechar. Hey, my fever's gone. Ya no tengo you do fiebre. Seem better. Sí, que tenga mejor. Bite's healing too. Y la mordedura. But you're staying locked up. But I feel dandy. That proves that. That proves nothing. Okay. No demuestra nada, ¿vale? People are eating each other. Por ahí andan comiéndose uno a otro. No one knows anything about what's going on. Nadie and tiene I idea. Can't get hold of my agent gente, or my manager. Ni cómo, ni con look, mi manager. You can let me out. Mira, I'm a good me puedes saltar. Soy bueno. Uno por mi madre. En la cama a las 9. Nice try. Bien jugado, pero no me ha dado un buen resultado fiarme a nadie. Can I ever get 2 minutes away from him? No puedo dejar, no puedo dejar entrar ni 10 minutos. Rodeando la casa. I can help you. Pero ¿y ese quién es? ¿Su marido o su primo? Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Mierda. Ah, vale, eso vamos a ver. Que lo que me ha dicho, me cago en la leche. Nuevo espacio de supervivencia. A ver, mapa de habilidades. Esto es el mazo de habilidades. Las habilidades son movimientos de combate y bonificaciones que aparecen como cartas de habilidad. Y estas se encuentran a medida que juegas. ¿Qué más? Con el mazo seleccionas qué carta de habilidad quieres. Así crear y ajustar tu forma de jugar. Espacio de habilidad. Para poder utilizar una carta de habilidad, debes equiparla en un espacio de habilidad. Joder, macho, es la palabra del día. Y estos tienen 4 niveles. Los espacios se desbloquean a medida que avanzas en el juego. Un espacio puede contener una carta de nivel que le corresponda. En este primer nivel, las destrezas son movimientos de combate normales y corrientes. Se equipan automáticamente a medida que los desbloqueas en misiones de la historia. Mira, ya has desbloqueado la primera destreza. Puedes cambiarla en cualquier momento si encuentras otras que te gusten más. Has desbloqueado otro espacio de nivel de habilidad de supervivencia. Selecciónalo para equiparte una carta de habilidad de supervivencia. La habilidad de supervivencia te permite sobrevivir más tiempo contra zombies. Y la habilidad Numen. Ya lo averiguará. Eso es. Ahora es más con la escala en el monito este.
Al seleccionar un espacio de habilidad, se muestran todas las cartas de habilidad que puedas equipar en el nivel correspondiente y detalles sobre cómo funcionan. En este caso son habilidades de supervivencia. Equipa la habilidad que se ajuste mejor a tu. Repetición. Esto que ajusta tu equipamiento. Más vale prevenir. Carta de habilidad de supervivencia. Mejora tu defensa. Un bloqueo o esquiva. Sincronizado, restablece en salud. Ah, esto está chulo, ¿no? ¿Y esto qué es? Solo déjate llevar por el círculo vicioso de la muerte. Mata a un zombie para conseguir un aumento menor del daño. Esto yo creo que por ahora está bien. Ya luego colocamos esto. Esquivar. Y como bloqueo. Ah, ¿no? Zombipedia. Arrastrado. Caminante, corredores. Vale. ¿Por qué me sigue apareciendo lo de nueva carta? No la he colocado ya en su sitio. Ah, vale, aquí tengo un espacio. Pero no tengo la carta de colocar. No sé cómo sé que bloquear. Porque hay cosas. Se podrán reparar, digo yo. Let me go talk to them. Are you sure? Take the gun. Nah, you need it more than me. Oh my God! Go! Open it. Go! Give me. Give me 5 minutes. What a trap! ¿Qué tiene este? Una barriga. Ah, que no, que. Qué guay, ¿no? Esa es patata chula. No está guay. Cuando hago eso, pierdo. Yo tengo que coger un arma. Hostia. ¿Cuánto me queda de salud? ¿Por qué le cuesta tanto mover a este? ¡Ay!
He saltado. Ay. El arma. Ridículo, ¿no? Vale, macho. A ver si le da a alguien. No recupero vida, ¿no? Yo lo he matado, ¿no? Se repiten un montón los zombies, ¿no? Pero me parece increíble que se repitan los zombies. Now there's someone that closed the gate in the first fucking place. También la, esta también la hemos matado. Si te estoy dando. Eso no me mola, ¿eh? Claro, le estamos dando un palizón. Y si le estamos dando un palizón en su cuerpo, no se puede estar levantando como si fuese algo normal. Y a este ya no lo hemos cargado. Por Dios. ¿Eso cómo es posible? Están 2023. Hombre. Por lo menos que le cambian, no sé, la ropa, ¿no? Está roto la ropa. A ver si me dan energía. Macho, llegué en los tiros. O sea, deberían haber programado alguna clase de variación automática. ¿No? Diferentes combinaciones de los mismos modelos. Pero eso como mínimo. Dímelo, yo qué sé. A lo mejor cambiarlo. A ver si consigo esquivar. La manda energía, pero la manda energía al esquivar, ¿no? ¿Tienen más por aquí o qué? Ah, tengo que cerrar la puerta y yo dónde guardo. Ah, que tengo que buscar la batería. No sé, la batería. Ah, que tengo a la casa al lado. A la casa al lado. La batería. Pero no funciona, ¿no? Mira, tu cutarme. A ver dónde contrasta a qué. A dónde le chiste la batería. People going around pulling breakers. ¿Dónde está la batería? Now, if I were spare. La gente va por ahí robando automático. Va aquí abajo, sí. Ya, pero no me he dado cuenta yo de ese tema. Por la emoción. Looks promising. Bueno, macho, que bien vive la mujer esta, ¿no? Es un cabeza de troputa, ¿no? Si hasta ahí llegamos. Pero no me estaba dando cuenta. ¿Está la batería?
No me voy a quejar mucho de los juegos, pero va un poco tieso. El fuego te hace daño a ti y a los zombies. Puedes apagar el fuego con agua de tubería, bidones o barril. Da un arma. Vamos acá. Vamos a cambiar esta. He pulsado R2 para verter un ruido. Pues no sé yo esta mecánica. Le va a ser muy guay. A ver, toda la vida. They'll shout if it's something critical. Voy a coger cosas. Aquí ya no más nada, ¿no? Tratarlo hasta que la puerta se cierre. ¡Qué bueno! Fíjate, que se lo pilla por la mitad. Ah, ¿qué hace el modelo? Oh, lo revienta. No. Bueno, espérate, que por aquí había una barrita. Esto, por ejemplo, se tenía que poder registrar. Bueno, hay cositas que no me agradan, la verdad. Como sabía que se iba a quedar corta. O sea, cada cadáver tendría que tener algo para poder sacar. ¡Digo, de nar! O sea, los hispanos somos unos ascaros. They're downstairs in the games room hiding. Vale. Bueno, más o menos ya hemos visto la primera impresión. No need to stand. Thank you. Thank you. No, really, you're too kind. Sí, un poco asquerosa, ¿no? La hispana un poco asquerosa. Please, have you seen Sean? He went outside and I haven't seen him since. Bueno, creo que el juego a nivel de gráficos se quedó un poco corto. No. Mi opinión. Pero bueno, ya no lo seguiremos jugando. De todas maneras, el juego. La primera entrega no estaba nada mal y tampoco tenía unos pedazos de gráficos. Sí, en aquel momento sí estaba bien. ¿Quién está llamando por teléfono? Trailer de Augurio Mortal. Venga, vemos el Augurio Mortal. La película, vale. A ver, pero acá un pin. No puedo verlo, ¿no? Está el sonido y me ponen los subtítulos del sonido. Bueno, no, yo esperaba un poco más, el aspecto, la premisa, ¿no? Pero bueno, no está mal, tampoco nos vamos a poner muy torrones. De momento parece que hay bastante hora de juego de explorar. Veremos a ver cómo evoluciona. Pero lo mismo, evoluciona a mejor. ¿Y este quién es? ¿Y dónde venía y cuándo? These devils is a dangerous game. It only takes one little mistake. Los demonios, ¿por qué los llaman demonios? Si son zombies. Uy, te ha traído todo tumbado. Y así nada de fondo. Este personaje mola más. De los que nos han propuesto. Pero se ve que cada uno tiene como su historia, ¿no? Quiero decir, sus caminos muy diferentes. Porque aquí no están los del avión. Las dos mozas regulares. No están por aquí.
Rise the Good Speed. Bueno, pues venga, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que está bien. Lo que yo no sé si se habrá grabado.